Te he metido un poquito antes de lo que te esperabas. No, me he equivocado, me he equivocado de escena. dijo <laughs> lo que iba. Me he puesto otra escena, Javi. Iba, iba a entrar a saco a decir: Ay, de repente te pillo. Y soy tonto y no, me he equivocado. Es que, es que estaba mirando tu directo, así que veía exactamente lo que estaba haciendo. Sí. ¿no? Es que, he querido sorprenderte. He querido entrar eh, ahí de, de, de repente, por, 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 saliendo de los matojos. Y, y me he no. equivocado y he puesto la escena de, de conversación. Es que lo tengo súper mal, súper mal escrito. Muchas gracias, El Ajax, por esa suscripción. Creo que las alertas sí. las tengo aquí ocho mesazos ya de Prime. Muchas gracias, enhorabuena por, por las ventajas que te llevas. Esto es increíble, ¿eh? a los 30 segundos ya hay un suscriptor, ahí toma. Es que tengo el... las mejores personas de, de Internet, están aquí, las mejores. Yo, yo no elijo a cualquiera para que me vea, ¿eh? O sea, yo... Por cierto, me pone desconectado. No, no, estás en directo. Vamos, yo te estoy viendo. Ya, yo ya, estoy pero, viendo en pero esto se ha petado sí. muchísimo. O sea... A ver, está el cuadro verde, pero aquí pone desconectado, un no la, sé. Bandera, la bandera de hash correctamente al revés. La bandera de hash, imagino que, que lo estoy viendo al revés. Eh, lo que decía, seguramente si no saltan las alertas aquí es que las tengo quitadas, aunque yo quería tenerlas visuales. Así que eso dame un segundito porque no nos quita mucho tiempo, Javier, que hay cosas de las que hablar hoy, eh. Hay cosas de las hay que cosas, hablar. Hay cosas que sí. Pero esto no pasa nada si lo Bueno, ha... ah, no, Sofía dice, si me he dicho directo ayer. Sí, no me ha comentado lo que pasó ayer, o sea, estoy al tanto. ¿Qué te ha pasado, Javier? Me lo he perdido. No, no, que me ha dicho Juan Osorio. Si hubieras visto el directo de ayer, del tuyo. Ah, el mío. Las... Bueno, ayer fue una fantasía. Sí, 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 que ya me lo ha contado que... O sea, ayer locura. estábamos aquí claro. al nivel de Ibai, ¿eh? <laughs> ayer era esto una fantasía de... de, de... Habría, habría que mirar más o menos de, de qué nivel es el hecho de cuánto fueron un 60, más dicho, ¿no? 60 en un directo? Eso era el nivel de quién está... Una, una burrada, No sé, cuál, no sé. No sé salió... es eso, ¿eh? Una cosa de locos. Una cosa de locos. Dame un segundito porque voy a mirar. O sea, los... No, pues no sale. Vale, dadme un segundo que lo arreglo. Está sonando ahora una alerta, pero no es real, ¿vale? A ver si en el navegador. ¡Ah! Vale, leche, ya está. Vale, vale, ya está. Pero este yo puedo cambiarlo por. Sí, soy del Madrid, bongo. A ver, dadme un segundito que ya compruebo esto y ya empezamos, eh. Ya es que quiero dejarlo, ya que he empezado. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál no es el problema? Vale, es esto, solo que la alerta es ahora lo que tengo que hacer es. Quitar... Sarlene no existe, ¿vale? A Sarlene no la felicitamos por unirse a club de Desventajas porque no existe. Ah, vale, estás probando ¿no? Sí. Estoy haciendo algo que tendría que haber hecho antes, Javier. a crear a a al final. A ver, eh, Si me dais solo un segundito, esta tal y la de los suscriptores. Voy, voy a dejar que se vean, pero que se quite el volumen, ¿vale? Marca de la casa, eh. Sí, esto está muy bien No os preocupéis que ahora hablamos de todo En serio, me sale desconectado O sea, no, no entiendo nada Lo que está pasando con... A ver. O sea, no entiendo absolutamente nada Es Amigos. el momento de, de usar el emoji En serio Jolín es macho, totalmente Ahí está. Totalmente Jolín es macho vale, vale, ya está Perfecto, ya está todo Yo, yo vale. te veo, eh A mí me estás en directo La barrita de abajo Voy a quitarla Porque es que no me gusta que esté en este... Y la barra... A ver, safe. Jolín el macho. Ah, se ha quedado la donación. Oye, que yo le agradezco mucho la donación a Pablo, pero es que quiero que esto quede limpio. A ver, ya, última prueba. Perfecto, ya está como quería. Vale, guay. Eh, vamos a. <laughs> a mí también me sale desconectado, pero te estoy viendo. ¿Ves cómo pasa algo raro? Igual es cosa de Twitch, eh. Igual es cosa de Twitch. Falla, falla más de lo que yo creía, eh. Y <laughs> unos cuantos días un poquito fallón. ¡Javier! ¿Sabes quién estuvo fallón en Sochi? Mira cómo hilote vas, es ¿eh? que es una maravilla. Cómo hilamos temas. Cómo hilamos temas. Tío, es un de, Cómo hilamos de... <laughs> Javier, ¿qué le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó a Carlos, Javier? Yo, yo me reí, ¿eh? debo reconocer que me reí. <laughs> Digo, yo... es una broma esto. <laughs> a mí me hizo muchísima gracia, tío, el comentario de Lobato, que se ve de lejos, cómo, cómo, cómo se estampa el coche y se va por otra pista y dice, "Esperemos que no tenga muchos daños, Carlos." <laughs> <laughs> yo lo vi trompeado con el agrón, roto y digo, pero por favor. O sea, que imagino que él no lo vería tan claro. Pero fue muy gracioso porque dijo lo de: A ver si no tiene muchos daños, hombre. A ver, yo te digo: aunque, sea, aunque es cagada de Carlos, evidentemente no hay discusión. Sí. Eh, yo le doy un pequeño porcentaje a ese muro absurdo. O sea, el muro absurdo la escapatoria, la escapatoria, bueno, que es claro, claro. parte del muro de la, escapatoria, claro. ah, la escapatoria no estaría mal Si no fuera porque hay un muro en forma de pico asesino La escapatoria, y el claro, el reglamento ese que tiene Que le pone las flechas mirando para el muro Es que la flecha te está diciendo, ve al muro Sí, o sea, la, la flecha es Si dices, es vale, pasa por aquí O sea, porque puede haber una, unos cartoncitos que te digan Vale, pasa por esta, pero es que antes hay otra Para que hagas el zigzag por narices claro, Que yo lo claro. entiendo para que vayan más despacio los pilotos Pero luego pasa como con Grosjan que por no comerse el muro se tiene que comer los sí, cartón pluma. Sí. <laughs> y, y, y que pasó también a nada del muro. O sea, claro, claro, claro. O sea una cosa... Eh, ahora que es evidente que fue error de Carlos, que quiso hacerlo de Verstappen, evidente. que fue súper optimista atravesando... Sí. Y Europa. no venía con la, con la misma dirección que Verstappen, que ese fue el error. No sé, él, es si que, los cables por completo. Es o sea. que Verstappen se había salido bien. Es que es una curva en la que hay que saber salirse bien. Porque Verstappen, según llegó a la frena, dijo, escapatoria. Carlos ya era en mitad de claro. la curva, dijo, ah, me voy a meter. Pero, A lo pero un porque cada, o sea, Se salían un montón, tío. O sea, es un cachondeo eso. Yo creo que yeah. si pones grava, se acaba la broma. Ya, ya nadie sale. Es que yo, yo ya doy por perdida esa batalla. Ya, la ya, doy por no, perdida. No, no. O sea, ya incluso, que, sin, no, no. incluso sin. Incluso sin graba, porque lo doy por perdido, en serio. Me parece algo ya inviable. Eh, creo que lo que está mal es especialmente el muro. Y, esa y si no, si quieres dejar el muro, tienes que poner lo que son los dos cochopanes. En una zona un poquito más atrás o más amplia, para que frenen, tío. Yo qué sé, o sea. Una reincorporación que... de seguridad debe ser segura, tío. Llámame rebelde, pero es así. No, no, Y es que es lo contrario, es que te obligan a pasar a, a milímetros del muro. Claro. Al, al margen de que, de que el error de Carlos es un error de Carlos, obviamente. Pero es que sí, más sí. Que porque es un accidente que se origina en las escapatorias. No sí, en la pista, claro. No es una pasada frenada, no es que se va al muro. No. Claro, pero o sea, al final, el, el piloto el se, se sale. El piloto se sale para evitar un peligro, ¿no? Porque. tal y, y supone un peligro mayor. Y porque Carlos se eh, dio. Y tuvo suerte que al volver no se cruzó con nadie. Pero se podía haber cargado dos coches okay. perfectamente. O sea. Totalmente. Totalmente. Esa fue la historia. De hecho, mira, sí, ya. Es, bueno, lo de Renault también es de risa, pero bueno. ¿Renault, qué pasó? No, la sanción de, de Ricciardo. Que ah, le... bueno, luego hablamos de eso si quieres. Pero mira, ya aprovecho que nos lo han dicho por el chat. Y ya empalmamos eh, tema seguridad de, de, esa, de ese sector del circuito, el sector 1 de Sochi. ¿Viste el accidente de la Fórmula 2? Lo vi Brutal Bueno, tenemos yo. suerte de que ahí no pasa nada, ¿eh? O sea, yo estoy contentísimo de no estar hablando de un piloto muerto hoy O sea, en serio, lo de Luca Giotto Si llega a quedarse inconsciente, ese tío muere incineran el coche Si se llega a quedar inconsciente O sea, con lo que tardaron los comisarios Podríamos haber tenido una cosa muy, muy seria, ¿eh? Por suerte, la seguridad es una locura, tío En Fórmula 1 Bueno, en muy... Fórmula 1, en 2, o sea Es brutal muy seria. Ah, me he dado cuenta que me he cargado el Nightbot los comandos, tío me lo he cargado. Yo he visto que ha puesto ahí. Eh, sí. Es que quise cambiarlo a En vez de 30 minutos, 45. Y resulta que es o 30 o 60. Lauda, 2. <laughs> no, por suerte. Bueno, no me por, suerte no nada, eh, por suerte no pasó nada, pero el accidente es brutal. Es brutalísimo. lo de los más fuertes que hemos visto en mucho tiempo. Y a mí me, me preocupó bastante la, la falta de ritmo de los comisarios, tío. O sea, en serio. O sea... Yo, eso, yo eso no lo vi, porque claro, yo, yo, no, yo no he visto la, el, el desarrollo. Yo solo he visto el accidente. No sé cuánto tardaron, pero vamos, si tú me lo dices Básicamente eh, fue, la imagen se vio como Los coches se metían por debajo de las protecciones Que eso es otro tema, sí, se metían por debajo de las protecciones Y se, quedaba la, se quedó la cámara Viendo como el coche de Giotto Empezaba a echar humo, ya se había salido Giotto eh, O sea, Giotto ya había salido del coche Pero se ve cómo empieza a salir humo, a salir humo, a prenderse Y claro Era el típico plano de cámara que está puesto Para ver cómo llegan los comisarios y lo apagan Pero estaban no, tardando tanto en llegar <laughs> Que de repente yo creo que dijeron en el afop despincha, despincha, ¿Qué pon otra cosa. <risa> porque. Porque. <risa> estamos haciendo Estamos. ardiendo el coche, ¿no? Claro, claro, el coche estaba empezando a arder. Y es la típica imagen que, que es espectacular de ver. Pero que lo normal es que a, a los 5 segundos haya tres, tres tíos con un extintor apagándolo. Y no. <laughs> Entonces, claro, fue como, fue como la foto y picha picha otra cosa. Y empezaron a pichar imágenes del Pit Lane con la bandera roja y tal, tal, tal. Pero, pero una cosa, tío. De, de no creértelo Una cosa de no creértelo y, y muy peligroso, o sea, por suerte hoy Pues los coches son de adamantium Y algo muy malo tiene que pasar Para ver una, algo como lo que pasó el año pasado Y las protecciones vez. también, por supuesto Y las protecciones, que al final por mucho que se me tira por debajo un poco Las Tech Pro esas son una maravilla Es una locura, eh Pero, uff, luego también, por cierto Mucha gente ha echado la culpa a Aitken eh, Se ve que antes toca ni pincha rueda O sea, si no, no le echa para afuera El, el piloto del coche naranja en este caso Así que Accidente de carrera, sí, muy bruto. Y fíjate, mucha gente ha dicho, no, si hubiera grava en esa curva, yo creo que esa curva en concreto, menos mal que es de asfalto. Esa curva en concreto. Porque al ser de apoyo. ¿Qué, qué, qué curva era? La 3, el curvón este, el. Al curvón. Sí. A mí, personalmente, es una de esas pocas veces que entiendo las escapatorias de asfalto. Que entiendo el concepto y la utilidad de las escapatoria de asfalto. Porque es verdad que ahí, siendo lo rápido que es esa curva y apoyando el coche tanto, creo que si hubiera ido graba podría haber sido peor incluso por la velocidad que pilla creo ¿eh? o sea no lo sabemos y no hace falta comprobarlo por suerte pero creo Joder, que nada. hubiera sido un poquito peor Javier pues nada hay que hay que agradecer y ya está tenemos que llamar a Michael Massey y explicarle un poquito esto de la seguridad porque no parece estar muy muy puesto ¿eh? <laughs> Javier eh, acabo de leer un comentario muy gracioso nada sigue, sigue. cuéntame cuéntame no, está, está ahí dice sí. Mis dos youtubers favoritos, Víctor y José. de puta. <laughs> Ay, ¿tú qué me cuentas? Pues nada. ¿Qué, ¿Qué tal la contas? vida? ¿Qué tal Uy, la vida? Todo. Bien. Con ganas de, de hablar de, de cosillas, botas. Estás dando la Rock el League ¿eh? ahí fuerte. Sí, ahora hablamos de botas. Pero quería, quería retratarte sí, aquí sí, en la, público. El Rock el League. Sí, sí, sí. Y no, no extrañemos verlo por Twitch. O sea, ¿y jugando contigo? Mejor todavía. ¿eh? Habrá que cascarse algún directito al, a la Liga de los Copetes porque promete bastante. ¿eh? O sea, ah, está muy guapo. El otro día jugando, te lo juro, es la típica cosa. Es un juego que yo sabía que me iba a gustar. Es pero que no mío. quería probarlo porque, porque me va a gustar y voy a perder mucho tiempo aquí y no, y no lo tengo. Joder, pero si empezamos así... Ya ya, <laughs> ya, 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 ya. No, sí, de hecho, luego ahora est me estoy empezando Final Fantasy 15 otra vez. O sea, imagínate en perder el tiempo, soy un especialista, pero... <laughs> En vez de grabar vídeos y esas cosas, ¿para, ¿para qué? No? También lo he hecho. De hecho, luego hay vídeo en Formula Fonts Los que seáis suscriptores y eso, ya tenéis Pero las mal. ventajas. Y en un rato lo tendréis en, en Discord, antes de publicarlo. Pero bueno, eh, a ver, entonces, en Sochi hubo una carrera, por pues si os la habéis perdido. Que podía haber pasado. una, carrera, una carrera. No estuvo tan mal, ¿eh? O sea, hay que decir... Yo, en mi opinión, sí. O sea... Tú eres un tío muy el, negativo, Javier. Para el ingrediente que se le tiró a, a, a la olla, que era Hamilton sancionado, eh, resulta horrible. O sea... Pero porque tú te ilusionaste como un niño pequeño pensando que Hamilton se iba a quedar el décimo segundo. Con eso. No, no tampoco, tampoco eso, pero algo más. algo más. Yo fíjate, si hubieran sido cinco segundos de sanción, igual hubiéramos visto un final más apretado entre él y Verstappen. Para al final fueron 10. Y lo jodió, lo jodió todo. Bastante absurda la sanción de Hamilton, o sea, hay que decir. Yo creo que es absurdo por todas partes. Primero, es absurdo que esa tontería de las dos paradas, prácticas separadas... Supongo una sanción tan grande que cueste lo mismo que echar un piloto de pista, 5 segundos, o sea, algo no cuadra. <laughs> o pones algo no cuadra, o sea, es o, o subes la sanción por un accidente de pista o bajas esta. Algo tienes que hacer. Claro, tampoco se me ocurre en su una sanción de 2 segundos creo que no existe, pero algo se tienen que inventar porque para mí es bastante absurdo, la verdad. 5 eh, o sea, segundos. El, el reglamento estará mal, pero sí, si el reglamento. No, no, está claro. El reglamento aquí estaba así y hay que aplicarlo. Eso no hay dudas. Yo digo que en general eh, la norma es absurda. Después, es absurdo que pasara dos veces <laughs> que, que a la primera no, no avisaran. O sea, yo, yo lo contaba en el vídeo, tío. Eh, si el espíritu de la norma, la razón por la que un coche no se puede parar en, una, en pista a hacer eso, es porque supone un peligro. Digo yo, si tú dejas que un coche lo haga dos veces. No estás evitando el peligro, ¿sabes? O sea, la primera vez que lo hace Tienes que decirle que eso no se puede hacer ¡Tarao! Le sancionas y ya no lo vuelve a hacer Yo no lo no vuelvo a hacer Claro, eh, pero... No, sé no le dijeron nada de primera Yo no me lo explico, yo no me lo explico, tío o sea, no, no me lo explico es que, es que no tiene sentido, al final sí Si hubiera hecho cuatro veces, pues cuatro, veces, cuatro sanciones pero, pero no evitas el peligro, no sé En fin Pero, pero sí, sí, muy torpes Muy torpe Bono y, y Hamilton no sé. Había gente que decía que lo hacían a posta para darle emoción al capítulo de Netflix, tío. Tú copias. No. Yo creo que es absurdo, tanto por lo que es la sanción, porque está mal el reglamento, pero es absurdo por Hamilton. Yo no sé cómo me puede. Es, una, es un fallo. No sé. Absurdísimo también de, de Hamilton. Debería saber que no tiene que estar ahí, no sé. Que, que luego ha dicho que. Luego dijo en rueda de prensa que lo ha hecho mil carreras eso antes. Así que le empezamos sí. a meter diez segundos en todas las victorias de la carrera deportiva de Luis Hamilton, lo cual no me parecería mal. <laughs> Igual tenemos, que... igual tenemos mundiales súper emocionantes. Habría, habría que ver si es verdad que lo que ha hecho es justamente eso, eh. Que aquí se habla muy rápido. No oh, sé, sí, yo esto lo hago siempre. Ah, bueno, claro, claro. claro, claro, claro. A, a saber qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Claro, bueno. claro. No sé. Pero estuvo gracioso, estuvo gracioso. Es que me lo imagino. 5 de... segundos y cinco segundos. No, no le siento bien por lo que sea, eh, a Hamilton. No, no. Me hice muchas veces la reacción de Hamilton y la reacción de botas. O sea, perdón, de Ricardo cuando le dicen que está sancionado. Va, okay. ok. Iría más rápido. <laughs> También te digo, creo que es más fácil asumir. O sea, yo eh, critico a Hamilton cuando hace falta, ¿eh? pero creo que es más fácil asumir. No, pero, una una pero cosa que es hago... un fallo de pilotaje, que, que lo de Ricciardo era evidente y era un sitio donde todos los pilotos sabían que no podían hacer eso, porque estaban súper informados. Y otra cosa, sí. lo de Hamilton. Al final. <laughs> entiendo. No, yo no yo lo hago como criticar a Hamilton, ¿eh? lo hago como que, que me hace gracia. Sobre todo como halago a Ricciardo. Me hace mucha gracia. Porque entiendo que, vamos, hasta yo mismo, si, si te dicen por radio que estás sancionado. lo normal es fijarte. Que no vayamos, no vayamos aquí de dignos que a todos ya. nos meten una sanción y decimos, oye, ¿por qué? ¿Por qué ¿Sabes? Lo que hace izquierdo es lo raro, creo yo. Totalmente, totalmente. Eh, me dicen, Fons, cochino, tiene la misma camiseta de ayer. Las camisetas son para ponértelas una semana, luego ya te las cambias, ¿no? O no va así. Una semana <laughs> más o menos. Yo me suelo duchar una vez al mes, haga falta, ¿no? O sea. Ver, sí. Con, con constancia se, se consigue. En realidad luego es que como los únicos ratos que estoy en mi casa, estoy como tres o cuatro horas en mi casa como mucho, al final tengo camisetas que me las pongo en momentos súper puntuales. Pero bueno. Eh, no sé qué te iba a hablar, tío. Pues el menú está cargadito. El menú está cargadito. Eh, ponme, dame el postre. No, el postre no, todavía es pronto. Dame el... el, el ¿Cómo se llama? El, ¿Hay algún plato entre el primer plato y el segundo? No, no. El pan. Puedes comer un poco de pan entre un plato y otro. No, yo creo que no. No hay... No, porque iba a decir un... Un tentempié No. Eso es antes del primero. Pero eso es antes del primero, ¿verdad? Vale, dejémoslo en... Entre mes. ¿Entre meses, sí? ¿Los entre meses, no? No, pero es que eso es fiambre ya está. No, entre... entre... No sé, no, no soy cocinero, tío. No, pero o sea... Se la un poco. Sí, sí. No, entiendo, no entiendo nada de cocina. Nada. O sea, me refiero, sé dónde están las cocinas en mi casa especialmente y sé a lo que se hace en una cocina, pero no entiendo nada de, de artes culinarias. O sea... No has cocinado en tu vida, Julio. Pero, pero, pero nada, o sea, soy torpísimo. ¿En serio? Muy poco, muy poco. O sea, a mí me pides que encienda una sartén y para mí es el Dark Souls 4. O sea, yo... Yo, yo, yo... Todo lo que es en un horno, todo lo que es en un horno, guay. Sin problema. Como haya que encender sartén, ahí el aceite salta, es tío. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Hostia, te envias ¿eh? Eso es mi, mi madre, es una mujer ultra valiente y yo la el admiro. Macho. Vale, Joder, el ser, Alfonso, tío, por favor. Hay que dar mínimo, ¿no? Que ya, que ya. Pero, no sé, pero, 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 Muy complicado para mí. ¿Sabes que es muy complicado también. Venga, 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 venga. <laughs> Espera, que voy. ¿Sabes que es muy complicado también para botas ganar? Y saber ganar. Para botas es muy complicado saber ganar. Muy complicado, Sin le cosa. cuesta mucho. Gana una vez, que está muy bien, y yo me alegro muchísimo por botas, pero se le va de las manos. Pero se le va muchísimo. La... La, radio, la radio, ¿no? Se le va muchísimo, Javier. Sí, sí, sí. Se le va. O sea. No me puedo entender, además, es que no, es, no me parece ni, ni una reivindicación, porque si haces un carrerón y ganas a Hamilton en pista porque ha sido el puto amo de, de todo. Tampoco lo tendría porque ganas una vez cada década, pero bueno. Bueno, pero en esa es carrera que... en concreto podrías presumir. Pero es que no es el caso. Claro, no es el caso. Es que te lo han quitado en medio, te había hecho la bola en la cara. Y, y, y con una estrategia más complicada, él la ha ganado. O sea, no lo no sé. Es que yo siempre digo que la situación de botas es muy complicada. Porque al final es. Si queda segundo, porque queda segundo y no es capaz de competir a Hamilton. Y si queda primero, buah, lo ha hecho en una carrera de ocho. ¿Vale? Entonces, es muy complicada la situación. Pero en esta carrera no, en pero, concreto. Pero... En esta carrera en concreto, tío, que has ganado un coche que era medio segundo más lento que tú. Bueno, no, perdón, perdón, Verstappen quedó por delante de él en clasificación. Pero vaya, has ganado un coche al que tu compañero le metió medio segundo en clasificación. O sea que. Y luego aparte tu compañero ha tenido 10 segundos de sanción, eh, ha perdido muchas décimas de segundo porque iba insultando a Bono por la radio durante 50 vueltas. <laughs> una, no, bueno, tío. Quiero decir, iba con una estrategia de mierda porque tuvo que poner duros hasta el final y llegó con las ruedas quemadas que hasta Checo Pérez le recortaba tiempo. En fin, tío. No sé. No, yo. Y además, no es, o sea, no es tal cual lo has dicho, o sea, si queda segundo porque queda segundo y si gana porque No, porque es lo que decimos, si ganas a Hamilton una carrera. Simplemente haces la pole, sales delante de él y le ganas la carrera en pista. Vale, ver, hmm. que tampoco veo bien que he sí, sí. que hecho, pero bueno. Que lo de ayer me parece... Es que todo, estaba todo en contra de Hamilton. O sea, salía salía bueno, salía con, la, con el primer puesto, pero con neumático blando. Sí. Después tenés la sanción. Después no sé qué. Tío. Sí, y sí. vas a decir después en la radio, que os jodan. Es que fíjate bueno, que, que bien hubiera quedado botas diciendo, bueno, lo siento un poco por Luis, que hoy no ha tenido su día. Pero, Ay, y, y queda genial. O sea, pero genial. Y, y no. Vale, porque Hamilton lo hace. Hamilton gana una carrera y dice... ¡Ay, botas! ¡Qué complicado me lo ha puesto! Y a lo mejor botas ha acabado un minuto, ¿sabes? Pero, pero, pero siempre queda bien. Es un tío que sabe ganar, normal. Tiene muchísima costumbre, ¿no? Pero eh, tiene que haber un punto medio entre la, epicida, la epicidad La que le da Hamilton a sus victorias no épicas y la epicidad que le da botas a las suyas, que tampoco lo son. O sea, un punto medio, ¿sabes? En plan, pues hemos ganado y está bien. Y estamos contentos. Estamos, estamos satisfechos de nuestro rendimiento. No lo sé. Básicamente, para el que no sepa lo que dijo, por cierto, eh, empezó a decir que a los que les concierna que los eh, fuquen, ¿vale? Que los sí, fuquen sí. a todos. Eh, a mis critics, que los fuquen. ¿Vale? Y, y los critics. Eh, yo, yo no soy critic de botas. Pero después de esto. O sea, yo a mis botas me. Pero después de esto me he un poco peor. <laughs> o sea, he pasado de darme igual. O sea, que decir, de ser un piloto que. Bueno, bien. Ah, hostia, qué tonto, ¿no? <laughs> no sé Es que no, es totalmente fuera de lugar Y además, es que este, este comentario lo hizo ya en Australia 2019, ¿no? Pero ahí tenía razón O sea, ha habido momentos claro. donde lo dijo que tenía razón Pero que, 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 sí. No, de hecho, esa, esa carrera sí que la hizo, me acuerdo Empezó, que dijimos, este Botas, ¿es nuevo o qué? Porque hizo, hizo la pole, salió el primero y, metió, y le metió a Hamilton 27 segundos o algo así Digo, carrerón, El Botas vale, es que bueno, desayunaba claro. gachas Vale, pero eh, además esto no tiene nada que ver con la Australia Y además es que ha, repite, ha repetido la frase Que pierde un poco la gracia ¿no O sea, ha querido, yo creo que quiere hacer <laughs> como que esa Quiere hacer como que su sea frase, su frase estrella Como Hamilton con el Hammer Time o, o Carlos Sainz con su Smooth Operator o tal Pero es que no Botas pasa. no tiene ese carisma o sea, o sea, si no lo tienes No, no lo intentes, tío o sea, Hay que decir, no, no pasa nada puedes ser un piloto rápido y ya está No hace falta que tengas camisetas con frases tuyas no pasa nada. A lo mejor, a lo mejor que has callado y ya está. Que no sé, o sea que se hubiera dicho, bien, estoy, he ganado y estoy contento. Pues claro, no vamos a ser nosotros quien le quite la ilusión a un piloto por ganar. Pero ten conocimiento. Ten conocimiento. Sí, sí. En fin, amigo. ¿No ¿Hablaron otros, de los pilotos jóvenes de Ferrari en los libres? No, porque de eso hay vídeo después en Fórmula Fons. ¡Guau! Wow, no podemos... La exclusiva se queda exclusiva, totalmente. Exclusiva. Eh... No. Javier. Sí, diga. No sé, pero algún tema. Yo, yo, yo ya llevo tres. Renault. ¿Renol? ¿Qué quieres decirme de Renault? ¿Qué le pasa a Renault? Pues mira, yo debo decir que me está gustando bastante. Vaya. Que lo hemos visto en tres circuitos Vaya. muy distintos, rendir muy bien. Vaya. Bélgica. <laughs> perdona sigue <risa> <risa> Bélgica, Italia, que son muy similares, pero bueno. Muyelo, que no tiene nada que ver, y, y también fue bastante bien, Ricciardo. Mm. Y en Rusia. Han ido bastante bien. O sea, me está gustando bastante de cada año que viene. Podemos hablar también de lo de, de bueno, la, la maniobra Ricciardo Con. Que no hay mucho que comentar, pero sí que me hace bastante gracia. Sí. Maravillosa jugada, ¿eh? O sea, maravillosa jugada. Es decir, wow, ¿cómo podemos recortar tiempo, a Vettel? Bien, déjate de pasar y vas y pierdes 5 segundos. Tío, es que me parece, me parece brillante. O sea, fue un diálogo de besugos totalmente absurdo. <laughs> me, me encantó. Pero, pero además, lo que, tú, lo que tú comentabas antes, de que era de... Sí, de lo de Hamilton, de la incoherencia de que si le sancionan dos veces, sanciona la primera sí. y ya verás cómo no lo hace más. Es pues incoherencia, yo creo que aquí también hay incoherencia, o sea, sancionar, por lo que está claro que ha sido un orden de equipo, que no es que Ricciardo esté intentando pasar a Ocon a muerte, es que le han dicho, eh, vamos a ver, intercambiar posiciones. Y la, la FIA debería decir, vale, somos inteligentes. <laughs> Están pidiendo que cambio posición. Creo que no es Pero claro, hay un reglamento absurdo en una escapatoria que si no lo cumple, hasta luego. Claro, es y, piensa, y piensa que al final no es que Renault simplemente quisiera cambiar las posiciones de sus pilotos, es que eso se hacía para alcanzar a Vettel que estaba ah, delante. Entonces al final Ricciardo recorta a Vettel Haciendo eso. O sea... No sé si, es que, si es que lo peor fue que... Cuando... Además, en la onboard de Ocon se vio. Riquiado se pasa, se va por la escapatoria y en cuanto vuelve, porque tiene tiempo al final, Ocon levanta el pie, porque lo adelantaba otra vez. Sí, sí, era, sí, sí. Fue absurdo, fue absurdísimo. Mm, sí, pero yo o sea, ya te digo, sí, o sea, siendo absurda, al final es eso, hay que aplicar la norma y. Y, es la norma, y ahí estuvieron rápidos. Es decir, en los pilotos que se salían en esa sí, curva, no, no. estuvieron no, rápidos. No, no. O sea, al momento les ponían la sanción. Y luego creo que si te pasabas tres veces aunque fuera por la escapatoria, te metían un drive-thru o algo así, me parece que dijeron. No llegó a pasar, pero. No llegó a pasar. Pero lo, lo decían. Eh, sí, pero no sé. O sea, yo me parece una estrategia muy torpe. De, me decepcionó un poco Con, me estaba gustando su carrera, pero me decepcionó que no fuera capaz de pillar a Betel, tío. Ya, y Ricciardo llegó, lo pasó casi enseguida. Sí. A ver, que evidentemente yo creo que no hay debate entre quién es mejor si, si Ricciardo o Con. Pero sí que no. yo con siempre esperaba un poquito más. Yo, no, yo sinceramente pensaba que el, el, el duelo Ricciardo Con iba a estar mucho más igualado de lo que lo está haciendo, eh. Ricciardo se lo está comiendo que no me extraña Para mí, yo a, a ver o con que... hasta un año fuera en fórmula 1 eh, ricciardo es muy bueno sí ya, pero ya. pero yo esperaba un poquito más de con y lo está, no lo está haciendo mal o con eh, ojo que no es que sea un no. ridículo pero mm, no, se pero está notando la mucho de estar bien y de estar al nivel de ricciardo que, sí. que es muy complicado es, es comprensible a ver qué tal o con el año que viene con alonso eh. va a ser una probadura puede puede ser un antes o un después en su carrera la verdad es que le están poniendo cada compañero al pobre hombre. que che, no es fácil, ¿eh? O sea, bueno, en, en Manor, en Manor estuvo con. Con Ari, con quién coincidió en Manor. O cuando estuvo en Manor, no me acuerdo, tío. Sí. En, en 2016. O con. Con Berlain, fue, ¿no? Tampoco es fácil. Sí, porque entró por Arianto, o sea, fueron Arianto, Rossi. Arianto, Rossi y él si no, me, no espera, estoy liado. Estoy, me estoy liando. Espérate, no me acuerdo, tío. Temporada 2016, seguro. En el 15 eran Mary y Stevens, ¿correcto? Vale. Sí, y luego entró y luego entró Rossi. Y luego entró Rossi ahí. Por Mary. Así. vale, ya Y luego en 2016 fueron Berline, Berline y Ocon. Toda temporada, si no me equivoco. Berlain y Ocon. Eso es fácil, mirarlo, espérate. Sí, anda, míramelo, porque estoy yo perezoso. <laughs> temporada 2016. No, Nasser no era Sauer. Naser no era Sauer, chicos. A ver, Manos Racing. Estaba no ah. con Río Arianto, Pascal Berlain Arianto llegó a correr ese año también. No, pero se quedó de tercer piloto. Está aquí, claro, tercer piloto. Creo, ¿Y eh? Arianto cuando corrió? En 2010. De... o oh, no, espera. No, no, Arianto empezó con Berlain y entró, Perdona, y entró con la mitad de temporada. Berlain, Berlain Arianto y en la ronda 3-12 Eso, entró con. Sí, eso eso es, eso es, eso es. Eso es. Eso es. Vale? Pues nada, un pequeño repaso a la trayectoria de Esteban Ocon que creo que todo el mundo necesitaba. <laughs> es que no me acordaba. El año que viene lo tiene, No le ponen uno fácil. No, no, lo tenía lo tenía fastidiadito. Pero para mí me gusta Ocon, eh. Creo que le puede dar más guerra que le dio, por ejemplo, Van Dorn a Fernando Alonso. Está, está mucho más hecho como piloto y también te digo, creíamos que Van Dorn cuando llegó, en plano, no, espérate, a ver, Alonso, Yo me acuerdo. Ahora, a lo... Me acuerdo, tío, la ah, turra no. con. Es que Baton se tiene que retirar ya porque Van Dorn promete muchísimo, le está bloqueando. Eh, Sube. <laughs> y bueno, la paliza que le dio a Fernando Alonso fue tan monumental que se tuvo que retirar el piloto asturiano, eh. Y también veía gente con mucho hype con Van Dorn, ¿eh? En plan, por eso, por eso digo veremos, veremos, veremos". Que por eso digo, que, era, que venía Van Dorn y era... Yo entiendo eh... que no es fácil ponerse al lado de Fernando, pero bueno Me la vas a comparar con Jason Baton, ¿en serio? <laughs> pero, o sea, yo lo decía en aquella época, digo, bueno, si Baton considera que ya se acabó su carrera, pues que se retire, pero... Él... No veía yo en Van Dorn tan... Mira que lo hizo bien en GP2 en su momento y tal, pero... Sí, sí, no, claro, de ahí venía el hype, obviamente Sí, 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 sí que por cierto, abandona lo tonto, igual. Bueno, no, es que. Mira, no lo hemos comentado. Ya vamos, si quieres, con tema Hamilton. Eh, <coughs> después de la carrera. Bueno, eh, según le pusieron la sanción aquella de los 10 segundos. Le pusieron dos puntos en la superlicencia esta de, del carnet. Y se quedaba a dos puntos en las próximas tres carreras de perderse una. Sí, sí, lo he dicho. Y yo creo que en el momento que le pusieron los dos puntos. No pensaron en esto. <laughs> en la fría. Y luego dijeron. Y lo dijeron, hostia, espérate, que nos podemos quedar una carrera sin Luis Hamilton, que nos ve la mitad de gente. <laughs> o sea, yo creo que eh, recularon a saco y dijeron, no, no, multa económica. Yo, a mí me parece loco, tío ¿De verdad crees que si quitan a, ha a Hamilton una carrera no va, va a haber lo menos gente? Probablemente las o teles pagarían menos. O sea, yo sé que nosotros como espectadores... O sea, es una carrera, que no, no es decir Hamilton... Ya, no ya, ya, diciendo... ya, 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 ya. Pero... El efecto rebote de... Coño, ¿y qué pasa ahora? Bueno, botas. A ver, botas, tío. No, pero... Pero creo que Hamilton mueve mucha gente. Hamilton mueve mucho aficionado. Y si le sancionas o sea, una carrera no, sin estar... O sea, que yo, personalmente... Oye, si, cumple lo, si coge los puntos de la superlicencia, la ha liado y tiene que perderse una carrera, pues la o sea, tiene que perder. paso está los puntos de la superlicencia. O sea, no hay más. Es un capricho. Es que no es un capricho. No hay más. Pero... No sé... No sé, yo creo que no se la juega la Fórmula 1, dice, no, no podemos perder a Hamilton en una carrera. No podemos no, no. No prescindir no va. No va. No de Hamilton en una carrera. No Entonces, no gustándome que lo hagan, porque me parece una decisión cobarde y que va contra cota normativa, porque estoy seguro que a Groen se los hubieran mantenido, pero, pero sin ningún problema. O sea, a Groen le hubieran mantenido los dos puntos y si protesta después, le ponen otros dos. <laughs> o sea, eso lo, lo sabemos todos. Pero... Pero a mí me parece muy cobarde yo, el gesto, que, tío. Claro, Si le tienen que sancionar... O sea, por supuesto... Esto, quitarle los puntos, ¿esto qué es, por favor? Por supuesto, o sea, lo, tío. No sé, no sé. Dicen por aquí, en la TV finlandesa se filtró que al principio le habían puesto cuatro y le bajaron a dos. ¿En serio? Eso es más grave todavía. Porque cuatro sí. puntos hubiera sido directamente sanción claro, para gente carrera. Exactamente. No sí. lo sé. No, no lo he leído, ¿eh? No tengo ni idea, no, no, no me no, informo. No lo sé. Pero... Pero ya te digo... Eh, no me gustó, no me gustó ese detalle Es que además, encima, Hamilton Que después de la prensa empezó a decirlo De que le, estamos, le están frenando sabes Le están, le están ya, frenando, Javier eso No lo he no a escuchar, lo he buscado y no lo he encontrado Está, está, está De hecho le preguntan, dice, ¿crees que te están frenando intencionalmente? Y dice, sí, por supuesto, pero no pasa nada Ya me ha sucedido otras veces Y, y, a, y cabeza agacha cabeza Y a seguir luchando, algo pero, así dice no, no al equipo, se refiere a la FIA, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. <laughs> Obviamente. Yo, yo lo que leí fue un tweet Vale, vale, eso sí. Es que leí un tweet que alguien decía, Hamilton le echan cara al equipo. Y yo ¿qué le va, ¿qué? qué, qué? Bueno, no, bueno. Eso, eso es mentira, eso no. Va, bueno, a ver. No lo creo. Durante la pero... carrera, pues sí que a no le decía que qué ha pasado, que no sé qué, tal. Sí, y bueno, es el... pero No, no, no. Pero lo de, lo de. ¿Ya me lo han hecho antes? ¿En serio ha dicho eso? que voy a buscarlas, es que las comenté ayer en directo. Ya lo no, me me han he he hecho antes, Luis. Visito, por favor. <laughs> Ay, dame un segundito que lo, que lo repaso. Pero vamos, básicamente iba a la FIA, ¿eh? las declaraciones. O sea, Hamilton ve persecución contra Mercedes. Luchamos cuesta arriba, dijo. Entre otras cosas. Dijo varias cositas, eh. Dijo. A ver. Ah. Joder, no encuentro exactamente aquí, espera, 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 ya lo he encontrado Luisito A ver si la frase exacta eh, le preguntaron Le preguntaron si la peneción de los comisarios era excesiva Y él dijo, por supuesto que lo es, pero es de esperar Están tratando de frenarme, ¿no? ¿Es de esperar? Sí, ¿Hola? como que se lo esperaba le Dice, está bien, solo necesito mantener la cabeza abajo y concentrarme Y veremos qué pasa Madre de Dios ah, en fin eh, Sobra, sobra Yo lo que sé, tío Creo que le gusta. Al final, una estrategia que usa mucha gente para ganar apoyos es inventarse enemigos. Tú te inventas un enemigo, te inventas que eres la víctima de algo y la gente se compadece de ti. Sí, ser víctima está muy de moda en esta sociedad. Ni creo, ni... creo que Luis Hamilton está tan desesperado por darle mérito a sus victorias que ha visto en hacerse la víctima de vez en cuando un, un posible filón de conseguir meritocracia en sus victorias. Y no es culpa suya. Yo siempre lo digo, o sea, que Mercedes sea tan tan poderosa y que él sea tan bueno, no, no es su culpa. Pero no bueno, al final, claro. cada vez que consigue una carrera, quiere darle una epicidad y venderlo de una manera que a cualquiera que sepamos un poco de esto no nos la cuela, que es duro. O sea, yo creo que por una parte Mercedes está buscando, Mercedes y Hamilton están buscando cómo darle mérito a las victorias. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir, están buscando cómo explicar sí. que no les está siendo fácil. Llevan tanto tiempo ganando, con tanta superioridad, que... Cuesta ya eh, darle, a ver, por supuesto, todo el mérito que tiene. No, no, de luego. Claro, de, claro cada vez, No sé. Es normal, al final es normal, pero vamos, lo siento. Es que no, es gran trabajo de Mercedes, gran trabajo de Hamilton, pero no puedes hacer nada. No le puedes bueno, dar la epicidad claro. que no tiene. Eso es, tío. Y, y creo que por una parte están desesperados por encontrarla. O sea, no, no, llego, no llego al punto de creer que lo hicieran aposta lo de la sanción. O sea, no, no, no llego al punto de creer... Que pararan a posta Hamilton y hicieran las prácticas estas de parada para tener esos segundos y dar... Eso no, ¿vale? No, no llego a creerme eso, por supuesto que no. Prefiero pensar que no, también te digo totalmente, porque como empiezo a creer en eso, ya sí que dejo de creer en la competición y no quiero, ¿vale? Mi mente no. me prohíbe creer que lo hacen a posta. Pero es cierto que queda la sensación de que Hamilton ha visto aquí un pequeño filón para atacar a la FIA y para que la gente diga, ay, es que pobre Hamilton. Y, hay, y ya sí, pueden enredarlo un poquito. Con la lucha antirracista <laughs> Si puedo enredarlo un poco y dejar caer Que igual es porque es negro Que, que es una gilipollez, vale, pero no lo ha dicho, ¿eh? esto no lo ha dicho De hecho hay una frase, hay una frase que se ha malinterpretado mucho Que es Espérate Que la tenía por aquí Lo de ya me ha pasado, ya me he visto Perjudicado antes o no sé qué Que se ha interpretado como eso ¿Ves? Es como si estuviéramos luchando cuesta arriba, pero está bien, ya me he enfrentado A algunas adversidades antes lo deja caer, ¿sabes? Como si hubiera como si fuera por su. Pero yo creo que. No no quiere decir eso, vamos. Estoy convencido de que no quiere decir eso. O sea, no me lo creo. No, es que no, no tiene sentido. Sí, bueno, Dochelio, pero lo de Maybe That's Cause I'm Black lo dijo de broma en 2011 y además dijo como diría Lige. O sea, que yo fue un chiste. <laughs> Cuando. Tú sabes esa, ¿no? La de Javi, la de Mónaco 2011. Es que yo no me acordaba, no me acuerdo, pero a... ya me pasaron. Mónaco 2011, creo que le pone una sanción, no me acuerdo por qué. No, broma, porque... Claro, 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 y sí, le sí. dijeron le dijeron, ¿crees que te han sancionado mucho tal? ¿Por qué crees que te han sancionado? dijo, bueno, quizás sea porque soy negro, como diría elige. O sea, era, era una broma, ¿sabes? Totalmente broma. La, la situación no era la misma que ahora, tampoco. Claro. claro pero, eh, y hoy, hoy día no haría esa broma. O sea. <laughs> hoy no haría no no esa broma. Hoy no lo haría. Hoy no lo haría. Pero bueno. Aquellos locos 2011. Es eh, tú puedes creer. Vamos, no sé, ¿crees que... Le puede estar. Se puesta Bueno, aburrir, aburrir de ganar. Es que no sé si existe, si existe el concepto, de aburrirse de ganar. Pero. Tiene que llegar un punto en el que. Dices, joder, tío. No, al final. No. Ahora mismo el punto es que en una carrera donde Hamilton ha quedado tercero. Nos da la sensación de que ha quedado decimoquinto. Como si hubiera sido un súper fracaso. De, de... Al final, ganar tanto. Provoca que el día que no ganas. Es un desastre. Entonces es como. Es un desastre y cuando ganas es lo normal. Claro, claro, es, es ganar es lo mínimo. Y hostia, eso es una presión, ¿sabes? O sea, ganar no, mira, es lo mínimo. Solo, solo te lo permite Mercedes poder, poder ponerte ese lichón, porque si no es imposible. Ah. Todos todo los que están ahí quieren ganar y no pueden. Solo puede uno, uno, dos. Esa es la historia. Y luego, y luego lo de Verstappen, que es magia absoluta. O sea, lo de Verstappen, Verstappen no. es una Verstappen cosa Verstappen no es que Que, que acabará a ocho. ¿Cuánto acabó de botas? ¿A ocho? Segundos, me parece 7.7 si no me equivoco. mirando Con un coche medio segundo más lento, a mí no me salen las cuentas. Hamilton <laughs> será más... ¿Sí? Y las cuentas. Sí, sí, sí. Pero, pero no, no me salen las cuentas, tío. No, Verstappen, Verstappen, yo ya no sé, no tengo palabras para ese chico. <laughs> me da mucha pena que no tenga un coche... No sé. A 7.7. 7.7, sí, algo así era. Yo me acordaba de que era 7.8. Una cosa... ¿Y algo? Joder. ¿Quieres, Joder. ¿quieres, ¿quieres abrir el no. melón de álbum? No, no, o sea, no, porque el, el tiempo es que es insultante, ¿eh? Un minuto treinta de Verstappen, o sea, es una locura. Abre tú el melón de álbum, yo paso. Ábrelo tú. Pero esto, esto está bien, ¿en serio? ¿Un minuto treinta le he metido? Sí, sí, sí. Casi le he doblado. Botas. No, 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 Botas no. Verstappen. Sí, sí, bueno, claro. Pero que de, de Botas quedó, pues eso, a uno treinta y siete. Justo, justo para que a le doblara. O sea, una vuelta más o menos. No, no, no me fijé en que hubiese tanta diferencia, tío. Joder, este tío. Albon, tío. <laughs> no, me lo claro, no, habla tú de Albon. Yo, yo de Albon, yo, 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 yo ya no sé qué decir. Ya yo... no sé qué decir de Albon, tío. Porque ya vas a decir, no, sí, lo van a cambiar. Lo van a cambiar porque. ¿Van a subir a Gasly otra vez? Es que esto. No sé. A Gasly no hace falta, Javier. Que ahora Alfa Tauri va a ser un equipo igual de competitivo que Red Bull. ¿No has leído eso de Gasly? Bueno, sí he leído que Alfa Tauri se podría que va a ser cuidar, igual, no sé qué. que va a ser igual, que va, a, que de hecho Verstappen se está planteando volver a Alfa Tauri. Pero a ver. <ríe> <¿Qué>? <ríe> en serio me hizo una gracia tío de esas declaraciones, pero bueno da igual. Sigue, sigue. Pero de Alfa Tauri sería, ¿Sería desvincularse de Red Bull. Tío? ¿Qué se va a desvincular? Va a ser lo mismo, solo que como ahora mismo no hay pilotos que meter en Alfa Tauri y, y no quieren. A ver claro y no quieren y no quieren subir a Gasly, pues alguien, la, Helmut Marko le habrá dicho a Gasly que van a ser un poco más competitivos, que van a compartir datos y tal. Y, y se ha creído o se quiere creer que van a ser iguales y que van a estar en igualdad de condiciones. Pero no. ¿Le cambian el nombre al equipo no, no? No, no, Alfa Tauri, Alfa Tauri. A ver, la historia es: lo que yo creo que sí puede pasar, sí creo que Alfa Tauri puede dar un salto de calidad, pero por una sencilla razón. A partir de 2022, recordemos, recorte de presupuesto. Red Bull tiene excedente de ese presupuesto y para seguir invirtiendo en mejoras, Alfa Tauri. Entonces sí pueden mejorar. Quiero decir. Todo ese presupuesto que le va a sobrar a Red Bull Seguramente Acabe en Tauri por supuesto Pero no les, van a dejar no les van a dejar evolucionar Como para competir contra ellos Lo van a usar de banco de pruebas, como usaron con el Motoronda Como usaron con tal Van a compartir túnel de viento, por supuesto Pero no, pero no van a dejar que Tauri Se les suba encima, no van a dejar que Gasly Le quite puntos a Verstappen en la carrera O sea, entonces creo que la gente O el propio Gasly aquí Igual lo dijo por, por, por contentar a los franceses, a los aficionados, por decirles no, que no estoy en un equipo B, que yo entiendo que debe ser duro estar en un equipo B mucho tiempo. Equipo pues, E, lo admito, no pasa nada, pero que pero qué es eso? O sea, que realmente la única razón por la que sí Alfa Tauri puede ser un equipo más competitivo en los próximos años es por eso, por el excedente de presupuesto que va a tener Red Bull y que van a tener ellos, pero nunca van a poder ser un equipo ganador, nunca. Me refiero. Esa es la clave, no vas a poder pelear por nada en Alpha Tauri. Claro, nunca. O sea, antes puede no, pelear no. Williams por algo que Alpha Tauri. Pero no, pero sí, o, aunque sea peor coche, porque al final es un equipo independiente y puede ir a. Puede intentarlo. Sí. Otra cosa es que, que, sí, que sí, dime. Chat, eh, Leto Regret ha puesto. Que lo, lo dijeron libres. Creo que de los libres los comentaristas eh, lo, lo comentaron. Que pudiese Honda absorber la estructura Alpha Tauri. Eso es otra historia. Si Honda absorbe la, la, la estructura de Alpha Tauri. Eh, todo Hay lo que, que he dicho ahora no vale y me lo creo. Realmente, porque ya ah. dejaría de ser familia, o sea, claro. repulsa. Bueno, ¿eh? claro, eso ya es otra, otra historia. Han comentado también que si es posible que los Alpha Tauri quedasen delante de Albon. Gasly. En, y kvyat sí, en, sí, claro. Lucha. Noveno y octavo. Sí, es que de hecho, Gasly pasó Lucha. a dos vueltas a Albon. Y, sí, sí. Octavo y noveno. También Al es verdad este que punto, Albon, Albon tuvo una parada de más. No recuerdo por qué, no me acuerdo bien ahora mismo. Pero tuvo una parada de más. Vale, una parada de más. Igualmente, le mete casi 30 segundos. Bueno, es que Kibia te hizo un carrón, ¿eh? Es que te sí, no, hizo bueno, un carrón. No es un carrerón, pero... Hasta qué punto es lamentable esto. Es que... Hombre, Albon salía más atrás por la sanción y ya, tal. Perdió mucho ya, tiempo no, en la no, pelea, no, pero que... No, sí, es complicado. Está bien estar 7 segundos de votación, tío. Es que eh... no me vale... <laughs> yo, yo qué sé. yo No es por ser abogado de, del diablo ni esas cosas, pero es que... No sé, me da penilla, tío. Es que es como... Pero... Yo a, mí a mí tampoco Yo también estoy de acuerdo con eso. Que el pobre hombre. Pues Joder, y que luego Albon tiene algo que no tenía Gasly. Y es que a mi álbum me divierte verlo corriendo con Red Bull. Me refiero. Va en posiciones muy atrás. Pero luego adelantando en maniobras. Es muy divertido de ver. O sea, ritmo no lo tiene. Claro que no lo tiene. Y es necesario el ritmo. Pero es que me, me divierte mucho ver a Albon. O sea, en serio, es como que lo disfruto, tío. Le veo y digo, me lo estoy pasando bien. ves con un coche superior pegándose con coches inferiores, por eso te divierte. Ey, ojito, que también Albon le ha metido el morro a botas por fuera, cuánto ha hecho falta, eh. Y... No, no. Nadie dice que Albon sea malo. En resalía de safety car, que pero... Creo... <laughs> yo creo que, que parte de eso es debido a que se pelea con coches inferiores también. Que sí, que sí, claro, que muchas veces cae. Muchas veces cae. Pero claro, luego la comparativa con Gasly de 2019 es que Gasly con coches inferiores no era capaz de pasarlos. Entonces ahí está la historia. Pero Gasly, pf, yo recuerdo pelándolo con, con Carlos Sainz. Es que Gasly estaba en aquel año, es que no sé si era así tal cual, pero en aquel año creo que había mucha más distancia entre el top 6. Sí, 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 mucha y gracias, más distancia. una locura que, que, Carlos, que el McLaren de Carlos estuviese peleando mm. con Gasly era, era ridículo. Sí. Ahora no es tan ridículo. Es, que, es Re que Red Bull. Es. Está muy cerca claro. de la zona media. O sea, quiero decir, no hay tantísima diferencia entre no. Red Bull y Renault. O Red Bull y McLaren. O sea, no hay más de medio es segundo. Que, es que es verdad que han empeorado. ¿eh? Bueno, claro. Ferrari, obviamente. Pero es verdad que los grandes han bajado. Menos, menos Mercedes, por supuesto. Pero Mercedes ha subido encima, yo creo. Mira, o sea, estoy buscando la, la temporada de Gasly del año pasado. A ver, mira. Un décimo, octavo, sexto, retirado, sexto, quinto, octavo, décimo, séptimo, cuarto, décimo cuarto, sexto, noveno, un décimo, octavo, décimo, cuarto, séptimo, noveno. Demasiado carrera fuera del top seis tío. Sí, Segundo sí, en sí. Brasil. <laughs> Segundo en Brasil con el toro Con el toro sí. Es que hay que rir. Hay que reír. Pero, pero, ¿qué es eso? Que, que el caso de Alex Albon, también hay que tener en cuenta lo que tú dices. Que es que Alex Albon, igual que el año pasado, no tenía problemas para estar en el top seis porque no los tuvo. Cuando estuvo en Red Bull no lo estuvo, ninguno. De hecho era súper constante. Ahora no está en ese top 6 porque el Red Bull es peor coche. O sea, es que yo creo que lo que hace Verstappen no tiene ningún sentido. No, no tiene sentido. Es que yo creo que si en vez de Verstappen estuviera un piloto bueno, te voy a decir, Nico Hülkenberg en lugar de Verstappen. Un piloto bueno, ¿eh? Nico Hulkenberg, un piloto bueno, estarían en la pelea con Renault y McLaren Y Mercedes no habría quien los tosiera. Pero, pero ni quien se cara. Este Red Bull está, está peor que el año pasado, pero yo creo que está entre Mercedes y, el, y la media tabla. Yo creo que no está. Sí, sí, es como, bien liga, es como una liga es ellos solos. Intermedia. Exacto, exacto. Sí. Está, es la liga Red que... Bull. La liga Red exacto. Bull o la liga Verstappen, como quieras llamarla, porque ni siquiera es la liga Red Bull. Sí, no, exacto. La liga Verstappen. También, y ya está. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Dios mío. Qué pena, ¿eh? Qué pena. No sé, ya veremos qué pasa el año que viene. Bueno, cuando en 2022 todos los coches sean iguales, Javi, ¿eh? cuando todos los coches sean exactamente iguales, ¿eh? va a ser eso. Buah, Ya ves. Todos iguales, ¿eh? miedo de que Mercedes, bueno, casi miedo, casi temor real, de que Mercedes va a seguir igual, no sé por qué pienso eso. No, 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 Mercedes, Mercedes va a competir con Williams en una carrera, va a ser los últimos, y en la siguiente va a ser los primeros. Va a ser una fantasía aquello, Javier. Van a ganar todos, todos. Todos, ¿qué hay? 25, 25 carreras, 20 ganadores. Nada, y el, que repita, y, y el que repita una, pues ese gana el ¿Te mundial. Te lo subo, Eso. ¿sabes? No, no, va no, a ser 25 pero... carreras, 20 ganadores, y como van a quedar 5 así sueltas, van a subir 5 chavales de la Formulador. Los que sean, aleatorios. Total, van a ganar, porque todos los coches son iguales, Javier. <risa> 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 todos los coches Yo iguales. A... Porque la única esperanza que tengo real es que se mezcle un poco el resto. Pero es que no sé por qué creo que Mercedes va a seguir ahí. Es que no hay razones para no creer que Mercedes va a seguir ahí. No hay razones Exacto. para no creer que Mercedes no va a estar. O sea, las ilusiones que nos queramos hacer. <laughs> vale. Estamos a tope. ¿Qué me hace pensar a mí que el equipo que lleva dominando con una sope superioridad insultante durante estos años la categoría a nivel tecnológico lo va a dejar de hacer porque van a cambiar unas reglas? Es ridículo <laughs> Claro, es que ya las cambiaron en 2017 Que sí, que no tan fuerte, por supuesto Pero, pero ¿qué razones hay? No, no, es... Más allá de nuestra ilusión, no, porque puede ser que otro equipo De con la tecla, sí, pero ¿qué te hace pensar Que Mercedes no va a dar con la tecla también? O sea... No, por suerte. Es que Mercedes tiene el libro y dice: La tecla es esta. Claro. Y los, demás, los demás... Mercedes, tiene la Mercedes tiene las preguntas del examen. Y no lo digo como, como no, no, conspiración ¿verdad? de la FIA. Es que las tiene por, porque yo qué sé, tío. Arriba, arriba ahí tirando martillos a la pared a ver si da. Hostia, de... ¿has, visto, ¿has visto lo de. <laughs> ¿Has visto lo de Biroto? Se ha quedado tirado la. la, la. <laughs> Es buenísimo, tío. Yo lo he tenido que ver tres veces, digo, no me creo que sea Binotto de verdad. No me lo creo. Y lo era, tío. Lo era. Digo, no puede ser verdad. Pues ahora... Si no sabéis de qué hablamos, eh, hay un vídeo en Twitter, ¿vale? Que es Vinoto. O sea, en Italia, eh, Binotto volvía a su casa con, con un alfa Romeo y la dejó tirada en la carretera. Y es increíble. <laughs> es increíble. Pásalo por el chat si ¿sí eso, Javi. Sí, estoy buscando. Este es. Y es increíble, tío. Es increíble. Es como ya, el, el meme ha dado tantas vueltas sobre sí mismo. El meme ya no puede evolucionar más. Sí, no, yo ya creo no. que... ya se, me, se me ocurren pocas formas de que evolucione más. La verdad. Voy a poner Twix eh, en el chat. Sí, ya lo has pasado, ya lo has pasado. Vale. Es increíble. Demasiado gracioso. Es demasiado O sea, pero es como lo de, lo de botas en la clasificación cuando se fue al cartel del 2 y había quedado tercero. O sea, Seguro. Es, son Seguro cosas que son, son tan graciosas como tristes. ¿Sabes que dices? Es que no sé si reírme o llorar. Porque por una parte me da pedita. Triste, tío. Y por la otra... Y, y, y llega el hombre y, y le cambia el <laughs> Claro, dirá al tío. Le dirían al tío, oye, que tienes que mover a botas al la, a la segundo posición. Y si, sí, sí, a botas le voy a mover. Cogió el cartel. Apañado. Y le dijo, me dio mucha penita. O sea, a penita. Apañadito. No sé si ya, a lo mejor ni se he cuenta, ¿eh? Porque él estaba en su mundo, no sé si. Pero bueno. El que vota sí. votar diría, bueno, pues me voy al número 2. Sí, claro, claro. Me voy al número 2, que es mi puesto habitual. Y ya está te confía tampoco en su equipo que utiliza un Stelpio. Hombre, seguramente eh, sea el coche comercial que se usa en el día a día. No creo que vayas con un Ferrari todos los días a, a trabajar ah, y a tu casa sí. para un viaje largo. O sea, un Ferrari para un viaje largo no tiene que ser cómodo, eh. Yo pensaba que a Ferrari le daban Fiat. Para, para coches de calle, digo. Seguramente ahora Alfa que está el Romeo. Romeo en la categoría sean Alfa Romeo Ya, sí, eso sí es verdad. También te digo que si me dan a elegir a mí, prefiero Alfa Romeo, eh. Entre un Alfa Romeo sí, sí. y un Fiat. ¿no? La verdad. Sí, sí. Si me, si me preguntan. Lo raro es que el Alfa Romeo no lo estuviera conduciendo la mujer de Raikkonen, porque siempre quiere conducirlo. Mí, Pero puedes aparcarlo. <_d> que te calles ya, señora. Deja al pobre Kimi conducir, que está a punto de batir el récord el pobre Kimi de carrera. No le dejas conducir, déjale. Muy pesado. Déjale conducir al pobre Kimi, madre mía. Está todo el día intentando conducir el hombre y no le dejan, tío. No le dejan. Qué pena. Eh, te, yo, yo, apárcalo si quieres. Apárcalo tú, ya que lo has llevado todos los kilómetros. Apárcalo tú. El marrón para ti. <laughs> en fin. Hacer... La, lo, 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 es, 70 veces por, por gran premio, tío. Reconozco que, que, que no me gusta el anuncio, pero de tanto verlo ya me lo tomo con humor. O sea, ya es como ya me hace gracia. Si no. no, no. Pues no sino... Ya me hace gracia, tío. Es que además, en la aplicación de Movistar... En, en el ordenador, siempre que abres la emisión, te salta al principio. Que de alguna de alguna manera hemos asumido como sociedad que en un servicio de pago hay que tragarse un anuncio según luego abre, porque sí. No sé no sé por qué no hay protestas en la calle por esto, como si estuviera pasando algo más importante. No, <laughs> o sea, no, digo, digo, <laughs> digo, porque estoy yo asumiendo ahora mismo comerme un anuncio. ¿Vale que es verdad que cuando es una carrera, cuando es durante una carrera, no. No te lo no, pone es verdad Durante no lo pone nada Eso es cierto Pero en el resto sí Sí, sí No, no estoy yo De acuerdo con esto, eh No sé eh... Es verdad que en... También pasa, eh ¿Dónde? En el Bueno, Movistar Fútbol Vamos, bueno, Movistar Sí, claro, Movistar la en la general, general O sea Pedro Sánchez ¿haz, haz algo Pedro Sánchez Haz algo Deja de fastidiarme la vida Pedro Sánchez eh, Madre mía, tío Ay, Dios Y Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... No sé si se nos ha olvidado algo. Tío, yo es que no, hoy no tengo control del tiempo que llevamos. Porque como se me ha petado lo de las estadísticas de Twitch. Ah, sí, vale, me lo pone ahora, me lo pone ahora. 049. Vale, tenemos un ratito más todavía. Hasta la horita. 51, dice. ¿Qué? ¿Qué dices? Mi ordenador dice que llevamos 51, no 49. Claro, es que aquí está como desconectado dos minutos. Pero vale, ya, hago, ah, caso claro. Perdón, hago caso al tuyo. Hago eh... caso al tuyo. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué tema nos dejamos? Mil... La Tiffy se quedará, preguntan la... por aquí. A mí me está gustando la Tiffy. O sea, hay que decir, ¿No? teniendo en cuenta lo que, lo que esperaba de la Tiffy esta temporada. ¿Y al lado de quién está? Y al lado de quién está. Es que te, te digo una cosa. A mí, Russell me encanta, me gusta muchísimo. Pero en carrera, la Tiffy es más inteligente. Sí, sí, no, eh, no, no, no es mejor, es más inteligente. Porque el otro día, Russell, la tontería que a nosotros nos divirtió muchísimo de ponerse a pelear con Norris y con Albon, está muy bien. Nos lo pasamos todo muy bien. Pero le costó tener que cambiar de ruedas y quedar último. Porque la sí, estrategia sí. es la mierda, porque hay que competir contra McLaren y un Red Bull. ¿No? Y generalmente en clasificación lo apaliza. Sí, 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 totalmente. Pero en carrera no está siendo la norma. Pero, pero porque, porque Russell hace mucha tontería de querer meterse en batallas que no le corresponden y la Latifi sabe muy bien pero, lo que tiene que hacer. En todas las carreras crees que Russell hace... O sea, no, en que en todas, no en todas, no en todas, pero también es pero también ha tenido algunas con salidas malas, ha tenido algunas con. Una casa, no pasa no, nada, porque en carrera suele haber más diferencia todavía entre dos pilotos de nivel. Como siempre lo decimos, al final en 50 vueltas se nota más la diferencia que en una. Sí, 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 sí. En este caso, a Russell, no sé si es que va como un cohete en clasificación, pero después en carrera. Le, es... falta, le falta concentración en carrera. O sea, le falta saber dónde está. Yo creo que le frustra y es normal, te tiene que frustrar estar compitiendo ahí, ver que no puedes hacer nada. Pero pero no, es que ponerte a luchar en la vuelta 15 te destroza la carrera. Pero bueno. En fin, son cosas que ya madurarán, por supuesto. E igual son esos detalles los que hacen que Mercedes quede confiando en botas, ¿eh? E igual son ese tipo de detalles los que dice Mercedes. Es que al final, Russell en carrera no le vemos mucho. No le vemos Ay, mucho es... porque, porque no le enfocan, casi. Yo creo que Mercedes no, se, no va a poner a Russell, al lado de Hamilton. Yo creo que van a poner a, a Russell. O sea, yo creo que con a Russell no le van a dejar escapar como, como a Ocon Sí. Pero, pero cuando vean que, que tiene eso, que tiene un poquito más de madurez mental. O sea, el año que viene ya sabemos que está a botas, pero yo creo que en 2022 Russell está en Mercedes con o sin Hamilton. Yo con no lo veo. Si Hamilton se va, sí, pueden subirlo. Yo creo, Es que no, yo. No, no renuevan otro año más a botas. O sea, creo que no van a dejar escaparse a, con, a Russell. Yo, yo creo. Russell está claramente enamorado de botas, no, no lo deja escapar hasta que se retire, ¿no? no. ¿O hasta que se vaya Hamilton. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. No lo sé. Es que si no, a, a Russell tienes que venderlo. Y se lo tiene que llevar claro, a otro equipo. hacer subir a Russell en cuando Hamilton está a punto de, de récord? De... No, en, en 2022 ya lo tiene. Ah, eso sí, verdad. Este, sí, este claro. año lo iguala y en 2021 lo supera, yo qué sé. ¿Sabes? Este año lo iguala. Pues tiene 6, claro. Este año lo iguala. Este año 7, el año que viene, todo parece indicar que 8. Aunque veremos con el nuevo Botas. <laughs> Igual el nuevo Botas. El nuevo BOTAS es un meme, tío. El nuevo BOTAS, ojito, ¿eh? Pero, ¿es verdad que o sea, este año hizo la Pole en el, primer, en el primer Gran Premio o lo he inventado? No me acuerdo, Botas. tío, no me acuerdo. Ganó, pero no me acuerdo si hizo okay. la Pole. ¿Ganó? ¿El primer Gran Premio lo ganó? Vale, igual que en el año pasado. Es que no sé qué le pasa a este hombre. Viene, <laughs> viene aquí, si los mundiales <laughs> fueran en Australia todos, ¿empezaron en, en la primera carrera? Sí, sí, en la primera <laughs> carrera, en este caso en Austria. Campeón del mundo de siempre, Valtteri Botas. Yo no, yo no llega ahí como llega un toro, como, como el memeche del perro. Botas en la primera carrera y botas en el resto de la. Totalmente, totalmente. No sé, no sé qué le pasa. No sé, es muy divertido. Sí, dicen por aquí que hizo la pole y ganado. Sí, sí. Eso, eso. No es lo mismo competir con la Tiffy que con Hamilton, un piloto de muchísimo nivel. Habría que ver ahí a Russell. Hombre, está claro que Russell el primer año contra Hamilton no le va a ganar, ¿eh? O sea, vamos, me extrañaría muchísimo. Yo sí de Hamilton los veo, los veo de otra era. O sea, Hamilton, ¿cuándo se va a retirar? Es que no, yo no sé. Que no es tan viejo Hamilton como quieres que sea, Javier. <laughs> es que... <risa> 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 o sea, yo lo... Yo no lo veo ni por edad, tío. Lo veo por... <laughs> Conseguido de su vida. Y es que hay, hay, mucha gente, hay mucha gente que yo lo entiendo, hay ¿eh? mucha gente con Se te tengo que retirar Hamilton, que no es tan viejo. Que Alonso vuelve el año que viene con 40 tacos. No, 40. Ya, pero es muy distinto. O sea, es que yo creo que Hamilton llegará un momento que diga: Ya lo he hecho todo aquí. Que sí, que sí, que eso es lo que tú quieres que vea, Javier. <laughs> no, no, bueno, si no, ¿tú no crees que una vez que supera a su Schumacher no le costará tanto irse? Que sí, si yo, no te, yo no te digo que no, pero Luis Hamilton tiene 35 años. Y está súper sí, en claro, forma. Sí, no, y, digamos, por hecho, que va a superar a Sumi en, en 2022, ¿no? Es que... Con 37. Con 37. Yo creo que dirá 37. Eh, ya no hay más... Es que no hay más que el... Motivo, o sea, a nivel motivacional, ¿qué tienes? Ya está. Super, ha superado el más grande de la historia. Por dejar el, dejar el récord en vez de en 8, en 9. Bueno. <laughs> yo qué sé, tío. No sé. Claro. <laughs> yo, 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 yo puedo intentar... Ya, ya, ya. ya. Que yo sé que, que... Que yo te compro la película, eh. O sea, a tope. Te la compro, ¿vale? O sea... Perfecto, pero, pero no la veo. No la veo, tío. No la veo. No la veo, ¿no? La veo, no sé. yo, quiero, yo quiero ver que sí, eh. No sé. 35 Hamilton, 33 Vettel, sí, sí. Eso es, es que no es tan viejo. Eh, luego, por cierto, también muy buena carrera de Checo Pérez. Javier, estuvo muy bien la cosa. Sí, grande Checo. Ojalá no le pongan nunca las mejoras, ¿eh? Tío, ya ves, ¿eh? <laughs> Ojalá no se las pongan nunca, tío. Esas mejoras atraen otros coches y, y provoca accidentes, ¿eh? O sea, es maravilloso. Es maravilloso, tío. <laughs> Checo, tío. Creo no que al final se quede con, con algún coche, tío, porque si una pena. Ahora mismo está. Es que no quiero hablar de ello porque luego hay vídeo en Fórmula 1 de ese tema. Pero vaya, eh, quedan huecos en Hacián Alfa Romeo. Y yo creo que mínimo, dos de tres chavales de la Fórmula 2 de Ferrari suben el año que viene. Dos de tres, mínimo. ¿Que son Mick? Yo creo que Mick seguro. Mick ¿Sí? seguro. Y entre Schwarzman y Aylot va a estar el otro. Y, luego, y luego, luego aparte creo que Yuki no da irá Alfa, Alfa Tauri, ¿vale? Y puede. Y ese movimiento puede estar. Pero hablando de, de Ferrari, el entorno Ferrari. Creo que va a estar ahí. Y yo me veo una pareja, rollo Pérez ailot en, en Haas. Y Kimi Mixumacker en, en Alfa sí, Romeo. Sigue, ¿no? eh, bueno. Si Kimi no sigue. Si Kimi no siguiera, que al final lo decide él, porque es accionista de Alfa Romeo. O sea, puede decidir lo que hacer. No, puede hacer todo, menos conducir. Es verdad. Si la mujer de Kimi le deja conducir. Le puede aparcar el coche a Pixumacre el año que viene. Se lo puede aparcar. A pero después no puede conducir el coche. Si la mujer de Kimi le deja, Kimi Raikkonen puede conducir el año que viene. Y si no, yo creo que estará o Kubica, que lo he dicho varias veces, por lo de Orlen y tal. Sí, sí, yo lo veo. O Hulkenberg. Pero no sube ni de coña a dos chavales O sea, no lo veo No lo veo, no nada, tampoco es, es un error eso, eh Yo creo que como equipo te la juegas muchísimo Si subes a dos chavales Ya Entonces yo creo que va a estar ahí Va a estar ahí la cosa Yo creo que se queda Raikkonen, eh Ahora mismo si me preguntáis a mí Yo creo que se queda Raikkonen Pero... ¿Raikkonen cuántos años tiene, por cierto? 56 No sé, ya <laughs> No, 41, me parece eh, míralo, no está nada mal, eh. o sea, obviamente no está a su nivel voy a, voy a a alto, pero voy a se defiende perfectamente no Lo de si la me... edad al final, sí. lo de la edad es importante, pero no es, no es lo más importante Este año hace 41, el 17 de octubre Hace Ajá. 41, Estaremos tenemos aquí para felicitarle Sin duda Sin duda, un bolillos especial solo para felicitar a Kimi Raikkonen ¿Qué te parece? El regalo de cumpleaños, ¿cuál? ¿Un vale para conducir en el <laughs> Un vale. <laughs> un vale para que su mujer le deje conducir. <laughs> Kimi, venta la entrega de premios. Y vemos cómo llega Kimi ahí de copiloto, enfadado. <laughs> porque no le deja. <laughs> a ver, tío, no puedo. puedo. conducir. O sea, ya es un puto meme, ¿eh? El anuncio sí, 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 a mí me encanta. Me encanta. Es maravilloso. Es maravilloso. Kimi me con él. Madre mía, eh, Kimi, ¿qué, va? ¿qué posición va en el Mundial, Kimi Raikkonen? Puede ser que vaya último. No, porque está Gross ya miro. en el último, creo. Pero... Te lo miro un momento. No, llegó a puntuar, Kimi. No, llegó a puntuar, llegó a puntuar, creo. El año pasado, el año pasado estuvo muy bien, ¿eh, Raikkonen? Sí, sí, estuvo bien. Vale, va el 16, sí, con dos puntos, sí, sí. sí. sí, sexto. sí. Cierto, Diento cierto. Consigo. Bueno. Pues sí, Javier. Y <coughs> poco más ya, ¿eh? Vamos a ir acabando. Porque yo me tengo que pues, ir. Vamos a, a recordar todos que, que Javier está muy enganchado al en Rocket League y que quiere perder contra mí. Que por cierto, yo creo que le podemos jugar como tres o cuatro a la vez, ¿no? Ahora que lo pienso. O sea, podemos hacer por parejas incluso. Eh, y... Yo he jugado con dos más. ¿Podemos jugar contra, jugar contra Rubén Melodía ¿Puedo? Perenne? Claro. Puedo jugar. <laughs> <laughs> ¿Qué cabrón? Vale, podemos hacer un 3 contra 3, eso sí lo podemos hacer. ¿Sí? Sí. ¿Y igual. 2 contra 2, no? Es muy poco, También. hay las 3. Pero 3, 3, 3 mola mucho, tío. Sí. Me parece o sea, bien. ¿Se llama? ¿Alguien más? ¿Y yo? Contra No sí. podemos esperarle y no sé quién más. Hay que escribir a Francisco Total, a ver si quiere. Sí. Sí, 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 el equipo contrario, sí. Nosotros dos, pero falta un tercero para los dos equipos, sí. Entre Víctor, o, entre Víctor o Francisco Total, elige Pero esto, esto es una perrona es <laughs> No, hay, hay, que, hay que hablarlo, hay que hablarlo Porque ahora que está gratis el juego hay que, hay que organizar algo Hay que organizar un directito Que por cierto José que se ha recuperado del bicho Ah, Víctor no es equipo Sí, sí lo he visto Hombre, Víctor no es equipo Que si me caro, Con José no tenemos tanta confianza o sea, nos llevamos bien. Yo personalmente me llevo bien con él y hablo con él de vez en cuando por, por mensaje directo de Twitter y tal. Pero no tenemos tanta confianza. Pues, hay... Viene, dime. Hay Cosas con Víctor. Sí, sí. Eso está es, con Víctor y competentes. Competentes si, est <laughs> <Petete>, si estuviera vivo. <laughs> Petete, ojito por eso también. PTT siempre está ahí atento a, a hacer pirulas. Eh, pues, pues nada más. Vamos a hacer una raid, Javier. ¿Qué te parece? Venga, vamos a hacer una raid a hacer una Vamos a mirar a algún chavalín que esté jugando a los bólidos o algo de eso Tal fue Hostia, muy bien, soy súper listo, estaba buscando no, mira, dónde hacer no, una raid en YouTube ay qué grande Sí, me metí Pero en YouTube a buscar Tiene mil, mil espectadores, eh, en Twitch Objeto, ¿Quién? ¿Quién? Eh. ¿Quién? ¡Muchas gracias, Camaro. ¡Pues esos cinco mesazos! Creo que ha sonado, ¿verdad? ¿Ha sonado muchísimo, Javier? ¿El qué? ¿Ese sonido repelente? ¿Cómo va a ser repelente si es una canción tremenda? Muy bien. Pues yo había quitado el volumen, yo no entiendo nada de lo que hago en mi vida. Da igual. Bueno, muchas gracias, Dicamaro, por esos cinco besazos. Madre mía, Di Camaro que ayer se lió a regalar sus y ahora se suscribe él. O sea, primero la regaló y ahora se suscribe él. Me parece un orden maravilloso de vida. 40, 40 ¿eh? ¿Qué? No, que pone en el chat pone el número de regalitos que ha hecho y pone 40. El puto, el puto amo. Ayer Eli José 359 se les fue totalmente la olla. El otro, pero sí. bueno. eh, pues vamos a mirar a algún chaval que esté jugando el Fórmula 1 que tenga poca gente. A ver, vamos a echar un ojo. A ver. F1 2020. Dime tú si ves alguno. Ay, hay, hay uno con un espectador, pero no tiene cámara. No tiene cámara. Una con 5. Una chica una eso. Dos, cinco. Una chica, pero si se llama el Kuga, ¿cómo es él? El... Igual es para despistar. ¿No es una chica? No, no. ¿no? O sea, lo he visto en chiquitito, no, igual, ¿no? Estoy tragando chicos, No, son chicos, son chicos, chico, sí. Vale. Pues vamos a hacer a este, ¿eh? Al Kuga este, o el Kuga, ¿cómo se llama? Kuga, el Kuga, el Porque Kuga. ¿Por otro que tiene 8? pero. 8 <coughs> es demasiado, tío. 8 es ya será una puta estrella. Con 8 es. Hostia, mira lo que tiene montado aquí, el Kuga, ¿no? Que tiene montado. Si tiene... ¡Al, al, 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 lo que tiene con el con el... <laughs> el Kuga tiene más cuartos que tú y que yo juntos, ¿eh? Eh, no, vamos. Bueno, perdona, tú en setups vas de puta madre, o sea. Tú en no, setups pero... no te quejes, eh. No, yo no me quejo, pero me supera, eh. O sea, ese volante, tío. ¿Qué es? Ese volante es increíble. Eh, pues nada, vamos a saludar al Cuga. Le decís que no se mate, que se acuerde de suscribirse a Javier FT14. Y, ah, y ya estaría, más o menos con eso. Yo creo que, que se cumple todos los requisitos. Que beba agua, como voy a hacer yo ahora. Acaba de usar un flashback, <laughs> me gusta Me gusta mucho porque le veo que es malísimo Y eso me representa, Javier No es como tú, que eres muy bueno Este es malo, no, este no. es de mi equipo <laughs> Bueno, Javi, muchas gracias por estar aquí conmigo Un día más Recordamos que esto, esto irá a Fórmula Fons, excepto Que ya lo estés viendo desde Fórmula Fons, que entonces otra vez no se sube Ya ya lo has visto, ya estaría Y luego, que el siguiente directo lo haremos Claro que, que el que lo esté viendo Desde Fórmula Fons no necesita saber que esto lo va a ver en Fórmula Fons porque ya claro, lo está viendo claro. en Fórmula Fons claro. claro claro entonces estos directos los hacemos uno en mi canal otro en el canal de Javi de Twitch y el próximo pues se subirá aquí también porque Javi no quiere subirlos al suyo porque es una persona horrible así que <laughs> gracias a todos hasta luego, Venga, hasta luego. vale ya inició la raid detengo transmisión